Yo nací en San Juan, Puerto Rico, en el 1962. Mi padre era un cantante cubano, mi madre una actriz puertorriqueña. Soy boricua de pura cepa. Mi decisión por irme a hacer teatro exclusivamente o gran parte del tiempo es por la inmediatez que existe, la comunicación que existe ahí en vivo, 3D, es el 3D original entre público y artista. Salí de Puerto Rico en el 1993, septiembre, con miras a recargar un poco las baterías emocionalmente y artísticamente estaba un poquito agotado, bastante agotado. Me fui a Nueva York a probar suerte. De repente surge un proyecto como el Cape Man, The Cape Man de Paul Simon, y ahí era una historia en la que había muchos personajes latinos, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y pues, tras ese gran y largo proceso de audición, me encuentro con que se me da esa primera producción en Broadway. Teatruras nace en el 1990 a raíz de que queríamos crear un taller para actores jóvenes en que nos vieran de distintas, a través de otro lente, un showcase, como le llaman en Estados Unidos, que es cuando tú aglutinas un grupo y dices, vamos a hacer un junte y vamos a presentar esta obra de teatro. Hicimos 7 estrenos en 3 años. Artísticamente fue un éxito, económicamente puedo decir que no. Nos dimos el gusto y se logró el cometido. Really, it doesn't matter. We could chatter on about this or that or go on a bike, go on a hike. What in the world would you like El to do? proyecto que más me ha fascinado en teatro fue el primero que hice como actor profesional en Puerto Rico, que era una obra que se titulaba en español Un mismo corazón, traducción de la obra The Normal Heart de Larry Kramer, que se hizo en el 1985. Fue mi debut en teatro profesional. Lo hice a través de una audición. No fue alguien que dijo, que apuntó el dedo y dijo lo quiero, que es como ocurre en muchos de los proyectos en Puerto Rico. De modo que ya entrando a esa audición era pues Tony. Y no tenía nada que ver si era hijo de o sobrino de o primo de, nada de eso. Era por mi propio producto. Y como director, Teatruras de Gala, la cual hice con Awilda Carbia, Norma Candal, Axel Anderson y Gladys Rodríguez, casi nada. Y ellos se atrevieron a jugar el juego que hacíamos de teatrura, con las travesuras y diabluras. Y pues era una gala, porque era con estos veteranos y que permitieran que los dirigiera. Fue algo bien especial. In the Heights fue trascendental para mí y lo ha sido más aún porque no solamente lo hice en Nueva York y tuve la oportunidad de estar 3 años, que faltara esas funciones dolía en el alma. Uno está en escena y dice, allá afuera hay alguien que no la vio ayer, que pagó una gran cantidad de dinero para que esto sea como la primera vez. Y el hacerlo entonces en Puerto Rico, que es mi patria, volver aquí después de hacer algo en teatro después de 10 años, de nuevo son dos regalos de los cuales pues no tengo palabras. Wow. A mí me gustaría creer que si papi y mami me vieran, me pudiesen haber visto en Nueva York, que aceptaran que lograron algo. Una crianza y una disciplina por la cual pues, pude hacer estas grandes producciones. Tuve que reinventarme muchísimas veces. No, no voy a decir reinventarme, sino redefinirme muchas veces en mi vida, para lograr lo que hoy soy yo, que es este individuo que se fajó por llegar a hacer muchas cosas. Algunas son suerte, otras son conexiones, otras son talento, o bueno,
y mucho corazón. No army stood, my land was born.